amigos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a un nuevo programa de Tu Círculo, ese programa que se encarga de hablar justamente de tu círculo social, la gente que conoces y esas personas tan interesantes, personas y personajes, tan interesantes que están escondidas a simple vista. Y por eso hoy en Salto Hotel y Casino nos encontramos con Candia. Mira, ¿cómo estás, Candia? Muy bien, ¿y vos? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Y gracias por la invitación y espero que sea una nota agradable. No, que nos invitamos los dos. Muchas gracias a vos por venir. Sabemos que viniste corriendo, que largaste todo y viniste a hablar con nosotros, así que de verdad muchas gracias por estar siempre acá. Y más, más si tu padre, que es un gran amigo de años, me lo pidió, siempre voy a estar. Y acá estamos entonces, para hablar un poquito de todo. Y sabés que estaba pensando en cuál era la forma de presentarte, cuál era la primera pregunta para hacerte, y justamente se juntaron las dos cosas. Quiero preguntarte cómo te presento, porque para muchos de nosotros sos sinónimo de carnaval, sos sinónimo de candombe, sos una vedette espectacular, pero cuando te pregunté detrás de cámaras me dijiste: soy madre, soy profesora, soy amante de los perros. No, soy profesora, soy instructora. Instructora, orgullosamente instructora. Mira, te diría, qué pregunta. Yo me considero una buena amiga, una buena compañera, buena madre, buena hija, buena amante de los perros, de los animales, no sé qué más decirte, buena candombera. Buena candombera. Y buena transmisora también de nuestra cultura. Artista, gran artista. Y eso lo dijiste vos, ¿no? Palabras mías. Palabras de quién me considera así. Pero quienes estamos acostumbrados a hacer el carnaval, quienes estamos en este mundo, como espectadores por lo menos, sabemos que es así. Vos y tu familia, esto no comienza con vos, ¿no? No, ¿De dónde viene esta pasión? Mirá, esta pasión sin duda viene de mamá. En aquel entonces, en el tiempo de la salteñita, que vos ni nacido eras. No te voy a preguntar la edad en cámara, ni vos tampoco me la preguntes a mí, pero me acuerdo cuando era chiquita, yo con 5 años menos, hasta acompañábamos a mamá, a veces mamá nos dejaba en danza y eso, y después se iba para el ensayo, por ejemplo, y bueno, iba a buscar y así. Me acuerdo mi infancia con lentejuelas, correr, la asocio con mi infancia con lentejuelas, correr, estar con los reunidos en el puente de la esquina, juntando lentejuelas y cosas que quedara, disfrazándonos de carnaval, ver a mi primo Roberto que venía desde lejos disfrazado de no sé qué, se disfrazaba él de lo que fuera, esas cosas, viste, esa mi infancia, y con las rodillas todas reventadas y todas raspadas y eso, porque yo era fatal, ¿no? Era fatal, mamá me perdía, yo andaba allá arriba de un árbol, pero bueno, eso. ¿Qué es lo que veías hacer a tu mamá? ¿Cómo empezaste a meterte en este mundo del carnaval? A mamá la veía bordar. Ella usaba... Mamá tenía un lomo. Pero mira, tenía a mi hermano Seba, a mi hermana María, me tenía a mí. Y yo me acuerdo de mamá, corpulenta, unas piernas divinas que hasta el día de hoy las tiene, y los abdominales marcados. Viste, ella salía a correr, ella se entrenaba con papá, se preocupaba, no era que fuera a un gimnasio, esas cosas, porque sinceramente no eran tiempos en los cuales uno podría disponer del dinero para ir a un gimnasio, no estaba tan a la mano como hoy, viste. Pero mamá se cuidaba, me acuerdo, siempre se encremaba, esos recuerdos de verla como una mujer sexy, viste, una mujer que se cuidaba. Y la veía en el verano siempre bordando. Era un body, porque usaba body ella, o toda una malla entera. Y lentejuela por lentejuela y mostacilla. Así, y por ejemplo, si era por así Brasil, viste, verde, y por allá entre medio tenía que cuidar. Ahí va amarillo o dorado, una cosa así, azul en alguna parte. Detalle por tengo, detalle. Sí, todos esos detalles. Y ahora me pregunto, ¿cómo mamá no se corría las medias con tanta lentejuela? Eso le voy a preguntar, porque es el gran secreto, a ver qué hacía que no se corría las medias. ¿Eso te llamaba la atención? ¿Eso es lo que...? Sí, ver la mamá, sí. ¿Tu madre fue un ejemplo para vos? Mamá fue un ejemplo, aparte era, como te decía, en ese entonces, viste, no había vedette y esas cosas, pero a ella le dieron como el título de vedette, ¿viste? Y venía la salteñita, me acuerdo, en ese entonces, y venía ella. Y todos esperaban a Lourdes. Estaba la reina batería, que quien fuera en ese entonces, pero esperaban a Lourdes.
¿Y vos dónde estabas cuando ella desfilaba? ¿Estabas ahí acompañándola? Con ella. ¿Sí? Siempre, siempre íbamos al costado. Tengo recuerdos de ir al costado, no sé si iría en coche o si iba caminando o no sé, pero me acuerdo ir mirándola. Aparte mamá se movía y se movía con mi hermana María y conmigo. ¿Y te acordás las primeras veces que empezaste a desfilar con ella? Yo tenía... Fue algo de... Ponele 8 años, capaz. 8 años. Tal vez puede ser menos también. Fuimos a las termas del Arapey, cuando se hacían los desfiles en las termas del Arapey, que se siguen haciendo hasta el día de hoy, pero eso eran los desfiles. Iba toda la comparsa, me acuerdo. Y una tarde faltaban lugares, porque viste gente que no había viajado y había unos trajecitos. Y eso yo no quería desfilar, yo no quería, no quería. ¿Por vergüenza? ¿Por cosa de niña? ¿Qué era lo que...? No sé, no te sé decir porque no me acuerdo, claro. Eso era lo que yo sentía acá, ¿viste? No, lo que sí me acuerdo es el pellizcón que me dio papá. Me dio un finito en el brazo que me erizó toda y yo ya estaba vestida ya. Yo salí llorando. Me acuerdo que salí llorando. Verde era el trajecito. Todo lleno de lentejuelas, chiquito. No sé ni de quién sería, pero esa fue la primera vez. Que no la disfruté nada, ni me acuerdo. Me acuerdo de eso puntual. De eso puntual. La primera vez que yo salí en una comparsa, que fue que vino esta comparsa de Argentina, Nuestro Sueño, que fue la que hizo el boom acá. Que vino con todo lo más grande y demás. Fue en el 2002, 2001, 2002, por ahí. Ahí mi padre me dejó salir por primera vez. Me acuerdo que salí junto a César Barreto, el Yayo, que se fue para Chile ahora, amigo, mamá, enfermero. Salí y disfruté, me gustó. Samba era, ¿no? Disfruté. Y bueno, esa fue la primera experiencia con samba, ¿no? Te diría. ¿Y qué es lo que te llamó tanto la atención de ese movimiento? ¿Fue capaz la música, el ruido, el ambiente, los colores, como decías hoy? ¿Qué es lo que te hizo pensar, quiero largarme, me quiero animar? A mí me atrae la noche, me atrae el carnaval, me atrae el movimiento. Yo siempre digo que el carnaval, la noche, el cielo, el aroma que se siente, tiene algo misterioso que yo todavía no he logrado descifrar. Pero algo que genera en mí, ¿viste? Y yo siempre digo, ¿viste? Cuando el hombre lobo está la luna llena, se transforma. Bueno, a mí el tema de las noches de carnaval o que tenga que ver, me transformo. Es algo que se genera en mí, no sé, es algo que se apodera de mí y yo estoy con esa euforia. El otro día, por ejemplo, hubo un desfile, nosotros no desfilamos, pero iban las comparsas, ni habían empezado a sonar y a mí me entró, tenía todo un calor, las gurisas estaban con frío, yo estaba toda acalorada por el tema de los tambores, lo que genera en mí. ¿Es algo como de vocación, como algo para un llamado que tenés, algo para lo que naciste? ¿Cómo lo ves? Ponele, capaz que sí, no sabría explicarte lo que siento en mí. Pero tendría que sentarme y escribirlo, cuáles son las sensaciones que siento, pero son muchas. ¿Y cuando estás desfilando, ¿no? Ves el público, ves la gente, ves las cámaras, todo, ¿qué te genera? Las cámaras no tanto porque ¿es algo yo... que se pierde? Sí, yo suelo como no apuntar a una cámara, nada. A mí, o sea, la cámara, olvídate. Si me logró tomar, por supuesto, con el debido respeto a quien está detrás de cámara. Pero yo no le bailo a una cámara, yo le bailo a la gente. A mí me interesa más, si hay alguien, por ejemplo, está la cámara del canal o X o lo que sea, y está ahí una persona que yo conozco, yo voy a ir a esa persona, tenerlo por seguro, no a la cámara. A mí me atrae la gente, el público, porque el público, como siempre digo, es el que te alza y el que te baja. Por supuesto. ¿Viste? El que te quiere, el que no te quiere, hay de todo acá, ¿viste? Hay de todo. Y creo que he sido bastante guapa estos años, que he aprendido a moldarme a todo tipo de gente. De públicos. Y de públicos. ¿Y eso cómo se hace? ¿Es una cuestión de fuerza? ¿Es algo de costumbre? ¿Cómo haces esa piel más gruesa de la gente? Y es por ejemplo, yo te digo, te voy a hacer un ejemplo. Uh-huh. Si acá está la familia, ¿no? Acá está la muchacha con el novio, acá están chiquitos. Vos tenés que saber bailarle a cada público. No es solamente ir y moverse. Claro, yo por ejemplo, si hay una familia,
Uh-huh. Vos vas y le bailás y hace fiesta a todos. Y ¿entendés? Estoy hablando de mí. Uh-huh. Que haga las otras a mí no me interesa. Yo te estoy hablando de mí. Ahí. Después ves a esta parejita con esta pareja de novios, de tórtolos, como quien dice. Vas y le bailás, pero ya vas a ver que ella no te está mirando muy bien, ¿no? Porque claro, por más pasadita de peso, lo que esté, es algo grande que vos tenés ahí, que la otra persona queda. Entonces, viste, a eso vos tenés que saber cómo le vas y cómo te retiras también. Después está, por supuesto, la barra de amigos y de gurises, que es lo que vos le brindás a veces, una vuelta, que te das vuelta y le haces algo, pero te vas, ya no rompes con eso. Los miré, les di su atención, pero me voy. Bueno, qué impactado, porque claro, uno que lo ve de afuera no se espera todo ese pensar. Sí, tenés de todo. De todo tenés en el momento. Después tenés esas caras largas que te están mirando y eso, que vos decís, ¿para qué van? ¿Para qué van si saben? Y después tenés todas esas que critican y que las mirás de continuo, no solo a mí, sino que veo que a las otras también. Llega y estas mujeres, pobre ellas. Porque casi siempre viene de nuestras pares, de las mujeres, eso es lo más lamentable. Candia, no te quiero interrumpir, de verdad no quiero, pero tenemos que ir a la primera tanda. Y quiero que me sigas contando porque tengo una forma de contar las cosas. ¡Ay, bueno, qué lindo! Espectacular. Seguramente están todos entretenidos detrás de cámara, así que te pido solamente 5 minutitos. Vamos a una publicidad. Dale. Y ya vamos con mucho más de Candia Medina en el hotel, en Salto Hotel y Casino, perdón, bajo la tuta de Gustavo Rossi en Cablevisión Salto, Canal 5. Vamos a una tanda y ya volvemos. Hola, soy Viviana Arena. Quiero contarles que para mis actividades deportivas uso siempre la indumentaria de Sol Sports. Para andar en bici, elijo las calzas especiales para ciclismo porque son muy cómodas. Para caminar, elijo las que tienen Biotech que ayudan a la circulación y mantienen las piernas descansadas. Para el gym, te recomiendo las calzas con diferentes diseños y colores, que hay tantas que me quiero quedar con todas. Y para pasear y disfrutar los fines de semana, elijo las elastizadas 3D que son cómodas y confortables. Usar la indumentaria de Sol Sports es un placer. Una vez que las probás, las elegís siempre. Sol Sports, Osimay 149. Instagram, Sol Sports Salto. Un salón amplio y cómodo. Un servicio completo con pizzería, cocina gourmet y ahora también parrilla con carnes y verduras. Los mejores almuerzos o cenas están en La 2000 Pizzería, con deliciosos postres caseros. Los esperamos en Blandengues y 19 de abril. Envíos al 473-3668. WhatsApp 092-51-5017. Novachem, líder en comercialización de productos químicos de limpieza, desinfección y estética automotriz. Para la industria o el hogar, te presentamos Bactión, bactericida de amplio espectro con 48 horas de efecto residual. Representante para Salto, Rubén da Rosa. Bienvenidos a un mundo de fantasía, bienvenidos a un mundo de aventuras, de drama, de comedia, de terror. Bienvenidos al mundo de cine y shopping. Estrenos a nivel mundial, dos salas, películas 3D, la mejor imagen, el mejor sonido, en el mejor lugar. Cine y shopping. Vos ya nos conocés, somos Salto Extremo Video Producciones. Filmamos y fotografiamos tu evento, casamiento, cumpleaños o infantil. Vice Electrónica, empresa líder en electrónica y comunicación.
Departamento técnico en equipos electrónicos, audio profesional, iluminación, informática, telefonía. Volvió el plan recambio a Baez Electrónica. Trae tu televisión usada como parte de pago y te llevas una nueva. Sí, trae tu televisión usada y te llevas una nueva. Solo en Baez Electrónica. Baez Electrónica, siempre junto a vos. Conservatorio Sagaría. Ubicado en 25 de agosto 260, cumplimos 65 años de trayectoria, sumando vínculos, experiencias y toda una familia detrás. Contamos con clases de percusión, guitarra, piano, canto y mucho más. Comunicate con nosotros a través de los números en pantalla. Conservatorio Sagaría. Taller de agroreparaciones MasterTech, especializado en atomizadoras y pulverizadoras de bajo porte. Reparación de bombas de alta y baja presión. Calibración certificada para aplicaciones de fitosanitarios. Servicio oficial de atomizadoras IMPAC. Gobernador de Viana 1498 bis, celular 098-26-638. Centro de Medicina Estética, doctora Claudia Rodríguez Santana. Ofrece tratamientos faciales, corporales y capilares. Atención en adiposidad localizada y bioestimulación. Plasma rico en plaquetas y ácido hialurónico. Con la atención y el cuidado que solo un médico puede brindar. Ubicado en Artigas 1540. Para agendarte, comunícate con nosotros al 096-149-692. Amigos y amigas, volvemos con Tu Circo, volvemos con Cándida Medina en Salto Tele Casino bajo la tuta de Gustavo Rossi por Cable, es un Salto Canal 5. Cándida, ¿cómo vamos por ahora? ¿Bien? Súper bien. ¿Va marchando? Súper tranquilo. ¿Sabes qué? Te decía justo antes de la tanda que había impactado porque pasó volando el tiempo. Contás las cosas con un carisma muy, muy especial. Y estamos transportándonos recién al pasado de esos primeros desfiles, esos primeros carnavales, esas primeras experiencias. ¿Y cómo sentís que has cambiado vos? ¿Qué te ha enseñado el tiempo? ¿Qué gente te ha traído esta trayectoria que vos tenés en el carnaval? Mirá, a lo largo de mi carrera, si así se puede decir, si así lo puedo llamar, he conocido mucha gente de todo tipo. De los buenos, que considero buenos, que los tengo hasta el día de hoy, y de los no tanto. Uh-huh. Hay gente que te ha servido como aprendizaje en este trayecto de la vida y gente con la que he decidido que se quede en el camino, que hasta ahí llegó, me enseñó lo que tenía que enseñarme y yo tomé el aprendizaje. Después tengo amigos, por así decirte, como Juan Claudio Lagacio, tengo mi amiga Ana Lucía Castelli, a Morocco, Gustavo Fernández, que tienen que entrevistarla alguna vez si se puede. Bueno, tengo... y varias gente que no está en el rubro del carnaval, pero que la he conocido durante todo este camino. Y de verdad que el candombe, más que nada me ha traído muchas cosas buenas, porque el candombe a mí me salvó la vida, me sacó de ese pozo oscuro uh-huh. donde yo estaba y me salvó, me creó como una identidad. Yo andaba perdida. Y encontré esa identidad. Hablamos detrás de cámaras hace un rato que el candombe no es algo tan nuevo tampoco, comienza a principios de los 2000 y vos, bueno, tu familia fue de los pioneros acá, ¿no? En realidad, si yo te voy a hablar de quiénes empezaron con todo el tema del candombe acá en Salto, uh-huh. Te tengo que decir que fue el Galleta, no me sale Marcelo Cayetano, el Galleta, Silvia Coronel, Beatriz Volpi, estuvo también Walter Martínez, Martín Correa. No sé, en fin, el nombre, me imagino. El Pelado, que no me sale el nombre, Héctor Rodríguez, Lara, estuvo también Ejige.
Mauricio Catani, varias, esas son las personas que yo más o menos me acuerdo, disculpen si me olvido de alguien, sabrán entender, pero son las personas que seguro me estoy olvidando de gente. Pasa, pasa. Son las personas que yo tengo como que las que gracias a ellos se han manifestado muchas cosas. Vino todo lo que se vino después. Uh-huh. ¿Y qué rol toma, perdón, qué rol tiene tu familia en tu inclusión al carnaval, en que vos comiences? Recién nos contabas de tu madre, del chichicón aquel de tu padre para ese primer desfile, pero es algo que va más allá de ellos dos, ¿no? Mira, siendo honesta, a papá no le gustaba todo el tema del carnaval, ¿no? No le gustaba todo el tema del carnaval. A veces tenía expresiones o cosas de decir que te hacía notar de que no le gustaba. Y mamá siempre nos apoyó. Cuando yo salí por primera vez en el año 2006, ya siendo grande con mi hijo ya, igual yo tenía vergüenza, tenía como ese miedo de decirle a papá que iba a salir, ya siendo una mujer. ¿Viste? Y bueno, quedé por ahí porque me olvidé la pregunta. Mínimo, no te preocupes. No, de cómo es esto del entorno tan familiar que es el carnaval, cómo están apoyados justamente, más allá de... Estamos todos, porque por ejemplo, ahora que tenemos nuestra comparsa, nuestra agrupación, bueno, está mamá, está mi hermana, está mi otra hermana indirectamente, pero está continuamente, uh-huh. Mi hijo. Bueno, estamos todos, ¿me entendés? La familia de afuera que no integra la comparsa, pero igual está. Uh-huh. Tal cosa, estamos todos. ¿Viste? ¿Quiénes tenemos que estar? Estamos todos. ¿Lo hace un lugar más especial el que esté la familia tan presente? ¿Cómo? El que la familia esté tan presente hace que el carnaval sea un lugar más especial. Ah, por supuesto. A mí, por ejemplo, ya te digo, si un desfile que yo... No le voy a desfilar, no está mi hermana María o no está mamá, para mí ya no es lo mismo. Claro. Ya no me gusta ya. Ya no lo disfruto. Un ejemplo. Y bueno, como te decía, que voy a lo que me preguntaste desde un principio, el tema de las amistades, bueno, me ha traído una de mis mejores amigas, que es Ana Lucía Castelli, y la cual quiero y amo mucho, que espero que en alguna oportunidad también la puedan invitar. Tiene muchas cosas lindas para contar. Sí, tendremos anécdotas las dos. Cosas lindas que te trae el carnaval. Las cosas lindas que te deja. Me imagino que sí. No solamente en lo propio, sino que también en lo ajeno, ¿no? El ver los logros de alguien que también desfila, que está dando sus primeros pasos. Eso también lo ves cuando vas a una experiencia y quizás te miran y dicen, bueno, Candy me puede enseñar esto, vos podés enseñarles esto otro. ¿Lo ves así también? Sí. Yo, por ejemplo, he enseñado y doy talleres de danza candombe ahí en la Casa de los Deportes, a Graciada 975, si me lo permiten, sí, ya sí, lo dije, obviamente. Si no, editalo. Pero doy danza candombe ahí, enseño a bailar a mujeres, a hombres, ¿viste? Y bueno, tienen ese espacio que es totalmente gratuito, donde pueden ir y empaparse del tema. Tenemos los días que son solo desde cero, paso básico, otros días vamos más a lo coreográfico y demás, pero... ¿Y cómo se empieza? ¿Qué es lo primero que hay que tener para animarse a probar el candombe, a probar el carnaval? Lo primero, yo diría que es respeto hacia lo que vas a hacer, ¿no? Bien. Hacia adentrarte en esta cultura, porque mucha gente, está buena tu pregunta, porque hay mucha gente que lo hace por una moda, o por un hobby, o por algo por cumplir, pero ahí... Uno que ya conoce, ya lo olfatea, ya igual no lo baila igual, ¿me entendés? No lo baila igual a alguien que te das cuenta que ya lo trae, se interesa mismo, lo siente. A veces no lo pueden traer, pero lo adoptan después, uh-huh. Y lo adoptan como propio. Y se nota eso, se siente. Así que lo primero es el respeto y el sentir más. Totalmente, puro, ¿no? Si vos no tenés respeto por algo, ganas, garras de aprender. Y, o sea, ¿cómo yo no me pondría a aprender periodismo o algo? Porque, te soy sincera, a mí no me gusta. Pero si está de moda o algo, no me importa, a mí no me gusta. Yo lo respeto, pero no me gusta. Un ejemplo, ¿viste? Sí, no me sí, voy sí, a meter sí. En algo que capaz lo hago bien, lo termino haciendo bien, pero dentro de mí... Claro, no es puro. Está buenísimo también porque usaste la palabra cultura. ¿No? Es algo identitario, es lo que sos vos. ¿Crees que te ha conformado como persona el carnaval también? Sí, totalmente.
sí. Yo creo que cándida, si yo te lo pongo así, es este redondelito, porque estoy gordita, pero ya voy a estar mejor. ¿Qué nos dejaron nosotros? Y así, diría que un 90% soy candombe, carnaval. Candombe, más que nada porque candombe es todo el año, viste que carnaval es enero, febrero, y candombe es todo el año. Viste, yo soy candombera. No quiero citar las palabras de la gran, la uno y la siempre uno, Rosaluna, pero yo soy como, ella lo dijo una vez, yo soy una candombera, una negra candombera. ¿Entendés? Eso es lo que soy. Y también una cosa que escuchaba el otro día yo, y me corría las lágrimas cuando decía el Canario Luna, dice hasta los carros de basura me saludan cuando paso. Esas cosas, y yo lo asociaba en calle Uruguay, cuando voy caminando por acá, Cándida, me gritan de una tienda a otra y voy. Y eso se siente lindo, eso es lindo. Viste, si vos algún día estás mal o ponele, como me ha pasado. Y esas pequeñas cosas, esas pequeñas actitudes me han hecho, no, mirá, qué bueno, la gente te quiere. Como también tenés de la otra, pero respeto a las dos partes. Es que lo que se siente más es el amor, ¿no? Lo que se tiene que sentir sí. Más es el amor. El candombe lo que tiene que traer es eso también, juntar a las personas. Totalmente. ¿Es así? Sí, hay gente que igual no lo entiende, ¿no? Uh-huh. Y nunca lo va a entender y lo lamento por ello, pero porque esto es algo tan lindo. Si vos tuvieras que describir, perdón, me estaba adelantando, antes tenemos que ir a la tanda. Muy bien. Ya, como te digo, me entusiasmo, se me pasan los tiempos, pero la siguiente pregunta te voy a hacer después de la tanda, así que quedamos en suspenso, señores. ¿Qué será? Con la excelente presencia de Cándida Medina desde Salto Hotel y Casino, nos despedimos por 5 minutitos porque ya volvemos con mucho más de Tusi. Hola, soy Viviana Arena. Quiero contarles que para mis actividades deportivas uso siempre la indumentaria de Sol Sports. Para andar en bici, elijo las calzas especiales para ciclismo porque son muy cómodas. Para caminar, elijo las que tienen Biotech que ayudan a la circulación y mantienen las piernas descansadas. Para el gym, te recomiendo las calzas con diferentes diseños y colores, que hay tantas que me quiero quedar con todas. Y para pasear y disfrutar los fines de semana, elijo las elastizadas 3D que son cómodas y confortables. Usar la indumentaria de Sol Sports es un placer. Una vez que las probás, las elegís siempre. Sol Sports, Osimari 149. Instagram, Sol Sports Salto. Un salón amplio y cómodo. Un servicio completo con pizzería, cocina gourmet y ahora también parrilla con carnes y verduras. Los mejores almuerzos o cenas están en La 2000 Pizzería, con deliciosos postres caseros. Los esperamos en Blandengues y 19 de abril. Envíos al 473-3668. WhatsApp 092-51-5017. Novachem, líder en comercialización de productos químicos de limpieza, desinfección y estética automotriz. Para la industria o el hogar, te presentamos Bactión, bactericida de amplio espectro con 48 horas de efecto residual. Representante para Salto, Rubén da Rosa. Bienvenidos a un mundo de fantasía, bienvenidos a un mundo de aventuras, de drama, de comedia, de terror. Bienvenidos al mundo de cine y shopping. Estrenos a nivel mundial, 2 salas, películas 3D, la mejor imagen, el mejor sonido, en el mejor lugar. Cine y shopping. Bo
vos ya nos conocés. Somos Salto Extremo Video Producciones. Filmamos y fotografiamos tu evento, casamiento, cumpleaños o infantil. Vice Electrónica, empresa líder en electrónica y comunicación. Departamento técnico en equipos electrónicos, audio profesional, iluminación, informática, telefonía. Volvió el plan recambio a Vice Electrónica. Trae tu televisión usada como parte de pago y te llevas una nueva. Sí, trae tu televisión usada y te llevas una nueva. Solo en Vice Electrónica. Vice Electrónica, siempre junto a vos. Conservatorio Sagaría. Ubicado en 25 de agosto 260, cumplimos 65 años de trayectoria, sumando vínculos, experiencias y toda una familia detrás. Contamos con clases de percusión, guitarra, piano, canto y mucho más. Comunicate con nosotros a través de los números en pantalla. Conservatorio Sagaría. Taller de agroreparaciones MasterTech, especializado en atomizadoras y pulverizadoras de bajo porte. Reparación de bombas de alta y baja presión. Calibración certificada para aplicaciones de fitosanitarios. Servicio oficial de atomizadoras IMPAC. Gobernador de Viana 1498 bis, celular 098-26-638. Centro de Medicina Estética, doctora Claudia Rodríguez Santana. Ofrece tratamientos faciales, corporales y capilares. Atención en adiposidad localizada y bioestimulación. Plasma rico en plaquetas y ácido hialurónico. Con la atención y el cuidado que solo un médico puede brindar. Ubicado en Artigas 1540. Para agendarte, comunícate con nosotros al 096-149-692. Candida Medina, seguimos acá con vos, Candida, en Salto Hotel y Casino, conversando un poquito de todo, un poquito de tu vida, un poquito de tu trayectoria, de tu carrera, que es una palabra que me gusta mucho. Sí, sí, sí. Hay que hablar de todo porque tenés, me imagino, una cantidad superable de anécdotas también. Y volviendo un poquito al pasado, volviendo un poquito a esa primera historia que nos contaste de tu padre pellizcándote para que vos vayas a desfilar, ahí comienza todo, ¿no? Esa es la primera vez. Todo, sí. Por más que no lo hayas disfrutado, según dijiste, como que no fue ese no grande... fue agradable. Me imagino que no es fácil tampoco siendo una niña. Después ya te empezaste a animar con 8 años, un poquito menos dijiste, ¿no? En realidad de ahí en más no salí nunca más. ¿Ah, no? ¿No fue? Ah, bien. Después volví a salir en el... 2006, No, en el 2002, que fue con la comparsa Nuestro Sueño, que había venido desde Buenos Aires, que fue como quien dice la que impactó acá, rompió con todo. Vino con esas mujeres divinas, me acuerdo, inmensas, con esas cosas a la cabeza, con boas y todo. Yo maravillada las miraba. Había una que yo le decía la Zorrino, porque tenía un traje justamente que era blanco y negro, con unas boas inmensas, y cómo me quedó esa mujer, qué hermosa. Hasta si la veo, la conozco porque la tengo acá. Y me quedó eso de mujer grandota, cómo le quedaban las cosas, ¿viste? Me quedó esa imagen. Hay mucho de la imagen, mucho también de la percepción, de sentirse bien con uno mismo, con una misma, en el momento de desfilar. ¿Te ayuda a sentirte mejor el saber cómo te estás desempeñando, el saber que estás trabajando en tu físico, que estás desfilando? No es fácil tampoco, son horas. Sí, qué buena tu pregunta, porque, por ejemplo, tomo como ejemplo este carnaval, este año que salí, yo no me preocupé por nada con respecto a mi físico, siéndote honesta. Yo comía a la par de que hacía los trajes, lo que fuera, 3 de la mañana, 4, haciendo trajes, traían algo para comer, comía. De verdad, sinceramente, lo vi por el lado que yo pensaba que a último momento iba a salir, no sé, iba a llegar o iba a sacar de abajo la piedra alguna vedette que fuera en mi lugar. Porque yo, o sea, estaba destrozada por el tema de la muerte de mi padre y eso, y no tenía ganas de nada. Estaba cumpliendo por obligación, ¿viste? Y para el último desfile, o sea, sin ser el que se desató esa tormenta grande, ¿no? El anterior, que fue la llamada, que llovió también, nos tocó salir bajo lluvia,
que espero que nunca más se dé eso, porque es inhumano y se rompen cosas y la gente no entiende de eso, de que se rompen cosas y nadie te retribuye el tema de eso, ¿sí? La salud de un juego sí, también. Sí, ¿no? Y se fracturó una de las chiquilinas, de las bailarinas, todo por esa hazaña de salir bajo Jul, ¿viste? De querer salir, estoy hablando del último desfile. Pero bueno, ya la experiencia la tenemos y creo que no se va a volver a repetir. Pero bueno, te decía, en el caso ese, el tema del último desfile que tuvimos, yo salí, o sea, como quien dice, bueno, salgo porque salgo. Aparte ya me había cambiado de traje porque había tenido una experiencia con el traje que bajé, sin ser el que bajé de Calle Uruguay. El otro de la llamada se me había roto de acá, se había descosido. Y eso que mi hermana es buena cosiendo. Se me había descosido y iba como en dos partes, me iba agarrando. Iba re incómoda, miles de cosas que por ser directora de una comparsa y esto y lo otro, acaparas muchas cosas y no te preocupas por vos. Entonces el momento de te pones y decís, bueno, salgo, pero sin tener en cuenta varias cosas que yo podría haberlas solucionado antes. Es que no es fácil, es un esfuerzo titánico, es mucha gente. ¿Querés presentar, aprovecha para presentar tu comparsa, quiénes la integran también? Sí, mi comparsa es El Legado Candombero. Uh-huh. Una comparsa nueva, ya por nuestro tercer año. Y bueno, la cabeza de todo, o sea, la cabeza de todo, quien sí, no y demás, soy yo. Uh-huh. Pero yo lo dejo ser a mi hijo. Yo le digo, esto es tuyo, porque acá está la palabra, esto es un legado. Esto es tuyo, Martín, lo estamos construyendo, ¿cierto? Va a haber un día que yo te diga, no, Martín, ahora seguí solo. Esto es tuyo. Yo ya bastante, tengo años y años de carnaval y llega un momento que uno siente el cansancio y siente eso de decir, quiero descansar, un poquito, descansar. Ayudo desde afuera, está todo bien, lo dejo en tus manos, quiero descansar. ¿Viste? Es que es totalmente entendible. Son varios años ya, me imagino, porque uno piensa en el carnaval en el desfile, ¿no? Piensa en el candombe, en el momento que están desfilando, las llamadas al puerto, el desfile por Calle Uruguay, por las distintas avenidas, pero hay todo un pienso detrás, hay todo un trabajo, la atención al detalle. ¿Cómo es ese proceso? ¿Quién piensa? ¿Qué colores se van a usar? ¿Dónde ve la lentejuela? ¿Por lentejuela? Claro, ahora actualmente ya ni se usa la lentejuela. ¿Mm? Está el tema de la piedra, el strass y demás. ¿Bien? Sin desvalorizar la lentejuela, porque amo los trajes hechos con lentejuela, pero es mucho más fácil el tema piedras, ¿viste? Claro. Pedrería y jugar con telas. Ha evolucionado la cosa. Y con el tema de las comparsas, ¿viste? Cada comparsa se identifica por ciertos colores. Uh-huh. A nosotros, por ejemplo, Legado, acá están nuestros colores, que es el negro, naranja, blanco y amarillo. Uh-huh. Esos son los colores que nos identifican a nosotros. Siempre se pide que la temática, la cual vos elijas, yo, por ejemplo, elijo el Hotel Casino. Un ejemplo, entonces el hotel, el casino, veo que esos son los colores, entonces vamos a llevarlo, bueno, la vestimenta puede ser gris y unos destellos de amarillo, algo así, entonces ahí vos ya estás usando los colores, pero a la vez interpretan, no sé, a una noche cuentan algo y ahí vos vas asociando la temática con la vestimenta, todo tiene un pienso, del principio al final, todo va conectado. ¿Se piensa en narrar alguna historia? ¿Se piensa en alguna música en particular? Y música, la música la hacen los tambores, ¿verdad? Uh-huh. La música la hacen los tambores. Tenés los tres toques madres, que son Ancina, Cordón y Corén. Y bueno, depende de cada comparsa qué es lo que toquen. Acá en Salto no hay ninguna que toque Cordón. Estamos en Ancina y Corén. Las dos de Corén ahora son Tungelé y Zulumbé. Son las dos que tocan Corén. Todas las demás Ancina. ¿Y cómo es el llamado para empezar a integrar gente? ¿Es algo que sea natural y la gente se acerca a ustedes? Sí, ahora se usa mucho las redes y lo que más funciona es el boca a boca. El boca a boca y cómo se sienta la persona, si llama a la otra. Esto es muy así, ¿viste? Por ejemplo, vos saliste en esta comparsa, que lamentablemente pasa eso. Y no te sentiste bien por X cosa, vos te vas a ir a la otra. Y si no te sentiste bien ahí, te vas a ir a la otra. Hay gente que se recorre todas las comparsas y termina volviendo a la que se fue desde el principio porque esto y lo otro. Entonces, vos lo que tenés que hacer es cortar
en tal lugar, por ejemplo, acá no se permite que hable, acá no se habla ni de política, ni de religión, ni de como otra comparsa. ¿Querés venir? Bárbaro, disfrutamos, está todo bien, te enseñamos, tocás, bailás y todo, pero... Claro, eso también habla del ambiente que se quiere generar. Ah, sí, acá es así. Es un ambiente sano, es un ambiente familiar, hay niños, hay personas sí, mayores también. Sí, tenemos de todo, como hay en toda la comparsa. Viste que a lo que decís ambiente sano, uh-huh. A mí se me vienen muchas cosas a la cabeza y eso depende de cada uno, ¿no? Porque viste también nosotros como directores no podemos estar cuidando quién hace y qué hace, ¿viste? Está, si vemos, pasa en todos lados. No vamos a ser hipócritas de taparnos la cara o... No podés controlar a todo el mundo, sí, tampoco, no podés. Eso es evidente. Y cada uno es grande y sabe lo que hace, y yo no estoy ni a favor ni en contra, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo cuidas vos, por ejemplo, o cómo seleccionan cuál es la bailarina que va más adelante, el tamborilero que va un poquito más atrás también? ¿Cómo se manejan todas esas cuestiones? Te pregunto con total ignorancia porque... En el tema de las bailarinas, por ejemplo, ¿viste? En cuerpo de baile, tratamos de que un cuerpo de baile vaya comandado por buenas punteras, uh-huh. Porque son las que van comandando todo el cuerpo de baile que está atrás, las que van haciendo señas y demás, paren, sigan, lo que sea. Bien. ¿Viste? Eso te lo hice a grandes rasgos. Uh-huh. El tema de la cuerda, yo prefiero que eso te lo explique mi hijo en alguna oportunidad. ¿Es más su área? Sí, es su área. Uh-huh. Él, jefe de cuerda, junto a Martín Correa, los dos son Martínez, Martín Correa, Martín Silveira, son los jefes de cuerda. Y luego también en el desfile mismo. ¿Cómo saben que están haciendo las cosas bien? ¿Qué es lo que le generan al público? Ustedes dicen, es por acá, tenemos que seguir así, tenemos que mejorar esto otro. La euforia y que ven que venís y cómo te recibe el público, te dice si estás bien, si estás mal. Uh-huh. La felicidad con la que te recibe el público. Mira que me ha pasado de ir desnuda, de ir vestida, de ir con mucha pluma, de ir con poca pluma, de ir sin pluma, y la gente me recibe de la misma manera. Yo hablo por mí, ahora con el tema general comparsa, es un tema que se viene viendo, todavía somos nuevos, ¿viste? Claro. Y demás, pero la gente nos recibió muy, muy bien, lo que te puedo decir. Es que también son conocidos, ¿no? Son nuevos, pero... Claro, pero... los referentes, quienes estamos a la cabeza, somos conocidos. Ahí está. Sí. ¿Y dónde nace la idea de crear el legado? De mi hijo. ¿Fue él? Sí, yo estaba acostada porque estaba loca de frío en invierno. Estaba enferma, me acuerdo que él va y se acuesta y dice, mamá, dice, vamos a crear nuestra propia comparsa. No sé, Martín, no, yo ya vi miles de trabas porque todo lo que pasa en una comparsa nadie tiene la mínima idea, por eso no puede hablar la gente de afuera, no puede hablar de lo que se gasta, de lo que no se gasta, todos no pueden hablar, no pueden opinar porque no saben. Entonces, le digo, Martín, sí, lo voy a pensar. Pasó todo eso y a los meses teníamos la comparsa. A los meses, así que pasó de ser medio una locura, una idea lejana. Fue una locura linda, pues, viste, esas cosas. Y se dio, llamamos a ciertas personas que yo consideré por mi parte, él por su parte y Martín por otra parte, y bueno, fue como formamos la comparsa. Y como te digo, hay gente que va, gente que viene, gente que vuelve. Nosotros siempre tenemos las puertas abiertas y bueno. Algo en lo que quiero hacer hincapié es toda esta cuestión de que nosotros, los espectadores, lo vemos de afuera, estamos ahí de borde de calle Uruguay, simplemente vemos, ¿no? Llegamos, salimos de casa, nos sentamos en la sillita y después volvimos a nuestra casa. Ustedes ensayan con calor, con frío, con agua, con cansancio porque tienen toda su vida por detrás, trabajo, familia. ¿Dónde sacan fuerza para juntar tanta gente y para destacar así? Y eso va, bueno, también eso es algo que la gente no lo ve y no tiene manera de verlo. Tampoco tiene por qué verlo. Uh-huh. Se ve lo que nosotros plasmamos en Calle Uruguay, ¿viste? Lo que nosotros plasmamos. Y la gente no sabe que, me pongo como ejemplo yo también, que detrás de mí hay muchas personas, ¿no? Uh-huh. En la comparsa. Pero yo estuve hasta 4, 5 de la mañana, vi amanecer, fui, me di un baño, tomé un café, lo que sea, y seguí trabajando. Claro. Inclusive los días del desfile mismo, que vos no llegás y tal. Y cuando te vas a parar ahí en Calle Uruguay, no tenés ganas de que te vengan a hacer una nota, un ejemplo, una nota o nada, porque estás cansada. Y claro,
la gente no lo entiende. Un ejemplo, digo, la gente no lo entiende. Como viste en momento antes, yo sigo teniendo la misma cábala de en 2006, que fue que salí con Tungelé por primera vez, de estar con la capita parada enfrente a la iglesia allá abajo y esperando. Así de momento. Entonces, el momento que es, que se formó mi cuerda de eso, yo voy, me saco, me envaselino todo, me paso lo que sea y ahí salgo. Candida, vamos, espectacular, insisto, me encanta cómo estás contando todo. Y dejamos lo mejor para el final. Bueno, tengo algunas preguntas muy bien. Oh, Dios. Pero después de estos 5 minutos de publicidad que se vienen, agradecer a los patrocinadores que hacen posible que estemos acá semana a semana, Gustavo Rossi, obviamente, Rubén de Rosa también detrás de cámaras. A todos, muchas gracias por hacer posible tu círculo. Vamos a una tanda y ya regresamos. Hola, soy Viviana Arena. Quiero contarles que para mis actividades deportivas uso siempre la indumentaria de Sol Sports. Para andar en bici, elijo las calzas especiales para ciclismo porque son muy cómodas. Para caminar, elijo las que tienen Biotech que ayudan a la circulación y mantienen las piernas descansadas. Para el gym, te recomiendo las calzas con diferentes diseños y colores, que hay tantas que me quiero quedar con todas. Y para pasear y disfrutar los fines de semana, elijo las elastizadas 3D que son cómodas y confortables. Usar la indumentaria de Sol Sports es un placer. Una vez que las probás, las elegís siempre. Sol Sports, Osimay 149. Instagram, Sol Sports Salto. Un salón amplio y cómodo. Un servicio completo con pizzería, cocina gourmet y ahora también parrilla con carnes y verduras. Los mejores almuerzos o cenas están en La 2000 Pizzería, con deliciosos postres caseros. Los esperamos en Blandengues y 19 de abril. Envíos al 473-3668. WhatsApp 092-51-5017. Novachem, líder en comercialización de productos químicos de limpieza, desinfección y estética automotriz. Para la industria o el hogar, te presentamos Bactión, bactericida de amplio espectro con 48 horas de efecto residual. Representante para Salto, Rubén de Rosa. Bienvenidos a un mundo de fantasía, bienvenidos a un mundo de aventuras, de drama, de comedia, de terror. Bienvenidos al mundo de cine y shopping. Estrenos a nivel mundial, dos salas, películas 3D, la mejor imagen, el mejor sonido, en el mejor lugar. Cine y shopping. Vos ya nos conocés, somos Salto Extremo Video Producciones. Filmamos y fotografiamos tu evento, casamiento, cumpleaños o infantil. Vice Electrónica, empresa líder en electrónica y comunicación. Departamento técnico en equipos electrónicos, audio profesional, iluminación, informática, telefonía. Volvió el plan recambio a Vice Electrónica. Trae tu televisión usada como parte de pago y te llevas una nueva. Sí, trae tu televisión usada y te llevas una nueva. Solo en Vice Electrónica. Vice Electrónica, siempre junto a vos. Conservatorio Sagaría. Ubicado en 25 de agosto 260, cumplimos 65 años de trayectoria, sumando vínculos, experiencias y toda una familia detrás. Contamos con clases de percusión, guitarra, piano,
canto y mucho más. Comunicate con nosotros a través de los números en pantalla. Conservatorio Zagaria. Taller de agroreparaciones MasterTech, especializado en atomizadoras y pulverizadoras de bajo porte. Reparación de bombas de alta y baja presión. Calibración certificada para aplicaciones de fitosanitarios. Servicio oficial de atomizadoras IMPAC. Gobernador de Viana 1498 bis, celular 098-26-638. Centro de Medicina Estética, doctora Claudia Rodríguez Santana. Ofrece tratamientos faciales, corporales y capilares. Atención en adiposidad localizada y bioestimulación. Plasma rico en plaquetas y ácido hialurónico. Con la atención y el cuidado que solo un médico puede brindar. Ubicado en Artigas 1540. Para agendarte, comunícate con nosotros al 096-149-692. Amigos y amigas, volvemos del Salto Telecasino bajo la tuta de Gustavo Rossi y con Rubén da Rosa detrás de cámaras, con Cándida Medina, que estamos teniendo una nota espectacular hasta el momento. Muchas gracias, Cándida, nuevamente por estar gracias acá. Gracias a ustedes. ¿Cómo estás pasando? Me estoy divirtiendo. Estoy tranquila, estoy bien. ¿Sabes alguna historia? Sí, miles, hay muchas cosas, Ulises, son años de carnaval. Años de carnaval. Tanta cosa para contar, tantas, mira. Siempre digo, me encantaría un día si pudiésemos estar varios, que hayamos compartido carnavales, y contar y reírnos. A veces junto con el Moro y nos reímos de tantas cosas, mira, tantas cosas. Yo digo este negro porque él me dice negra, yo le digo negro también, aunque yo no soy negra, pero si me escucha se debe estar riendo. ¿Sabes que algo? Justamente esto, ¿no? El tema de ser negro, de ser negra, la identidad, también es parte del candombe. Y eso es lo que ustedes llevan con orgullo, ¿no? Siempre con orgullo. Yo totalmente, yo amo mi color de piel. Mira, gracias a este color de piel que Dios me dio bendecida, he logrado tantas cosas que cuando era chica me avergonzaba mi color de piel, ¿sabes? Sí. Pero me avergonzaba por la ignorancia de mis compañeros. De la gente. Sí, totalmente. De la gente. Que eso, te das cuenta, hoy en día me doy cuenta que eso venía de casa. Venía de su casa. Uh-huh. Pero hoy por hoy esta piel es la que me ha ayudado, me ha abierto las puertas a donde quiera que voy. Gracias a Dios siempre he tenido las puertas abiertas y las que me sigue abriendo las puertas, porque hay candidato para tocar. Ojalá que sí, estoy seguro, sí. Que sí. Y también destacar que el carnaval es realmente un lugar que conglomera a todo tipo de personas, porque es un lugar que siempre veo que es bienvenido el homosexual, el transexual, no se discrimina a nadie. Y de todas las clases sociales. De todas las clases sociales, sin duda. Sí. ¿Cómo se trabaja para que sea un lugar tan abierto para todos? Que todos se puedan sentir bienvenidos. Y como yo te digo, el respeto es todo, ¿no? Yo creo que si vos el respeto, la palabra respeto, la llevas con vos y lo inculcás y lo tenés en vos, vos te llevas bien con todo el mundo. Uh-huh. ¿Entendés? Porque yo, por ejemplo, yo tengo sentada a una persona negra, a un gordo, a una flaca, a un alto, a un bajo, a uno que tiene plata, a otro que es indigente, un ejemplo y todo. Uh-huh. Yo me podría llevar bien y me llevo bien, de hecho, con todos. Con todos me siento, como ha pasado, ¿viste? Tengo conocidos que son cuida autos, cuida motos y eso. Y yo los abrazo como todo. Después está el gordo Manuel también, que siempre lo veo, siempre me ve él. Y todos, ¿viste? Son gente que yo voy viendo, personajes también de nuestro Salto, de allá arriba, allá abajo, impresionante la cantidad de gente. Y es con todos me siento bien. ¿Y qué crees que es lo que los llama a integrar estos espectáculos tan grandes, estos grupos sociales, estos eventos? Y es como hablábamos hoy, hay gente que le gusta, uh-huh. que quiere empaparse de esto, de esta cultura, hay gente que ya lo trae, hay gente que la adopta después, hay gente que lo hace por moda, hay gente que lo hace porque de verdad le interesa. Tiene de todo. De todo. Y también algo que me llama la atención mucho para bien, y es algo que creo que la gente critica sin necesidad, creo que la mayoría de las críticas son sin necesidad, ¿no? Pero la cuestión del empoderamiento, ¿no? De sentirse bien con uno mismo,
de animarse a desfilar, yo qué sé, gente, yo no me saco el buzo en una piscina si puedo, pero veo gente que es flaca, gente que es gorda, gente que tiene cicatrices, no le importa, va y desfila. El carnaval, el candombe, te empodera, es algo del ambiente que te hace sentir bien, es algo de la música de Tenielo y no importa lo que digan, ¿cómo es eso? ¿Cómo crees que se maneja? Mira, yo pienso que esa gente que lo logró, que salió y venció esos temores, eso entendió todo, ¿no? Y van mis respetos hacia ellos porque, como te digo, he salido gorda, he salido flaca, he salido más tosuda, como quien dice, y de todas maneras la gente me ha recibido bien. Creo que hay gente, por supuesto, tenés esa gente, no hablo de mí, lo he visto, que van a reírse de todo el mundo. Blanco, negro, rojo, azul. Es lo que comentás vos de sí, la ignorancia. Sí, ignorancia. Pero esa gente lamentablemente está y va a estar siempre. Y es con la que vos tenés que le hablo a la gente de ahora, la que viene, tiene que aprender a lidiar con eso. Lamentablemente tienen que aprender a lidiar, pero son los menos. Uh-huh. ¿Es una fiesta? Es una fiesta y bueno, es como todo, está como en la heladería, vas y tenés todos los gustos. Uh-huh. ¿Y a futuro en qué pensás ahora? ¿Cómo es esto? El imperio, perdón, el legado es nuevo, arrancó hace muy poquito. ¿Y qué se viene a futuro? ¿En qué piensan ahora? O sea, ahora estamos enfocados en los talleres de enseñar danza y de los toques del tambor. Y bueno, de seguir aportando a esta cultura y que siga creciendo, mantener también la cultura, que no se vaya por el tema del lado de la competencia, ¿viste? ¿Existe la competencia? Y claro que existe la competencia, sí. Existe en carnaval, pero casi siempre viene, como yo te digo, de esas personas que tienen, no puedo decir la palabra, pero en la cabeza, ¿viste? Uh-huh. Que tienen solo eso, piensan que... Y lo manosean al candombe, ¿me entendés? Lo manosean, lo están manoseando. Y bueno, lamentablemente tenemos de esa gente. De todas formas, también es cierto que, como creo que en cualquier lugar, ¿no? A veces está ese pique sano de ver al otro decir, ah, este hizo esto lindo, yo quiero hacerlo mejor en el que viene, el competir con uno mismo, con el que tiene al lado. ¿Se puede hacer eso de forma sana? Y siempre va a estar, o sea, depende por quién lo vea, ¿no? Quién lo mire. Yo, por ejemplo, si a mí me decís como... Pongo un ejemplo, mi amiga Ana Lucía me ha dicho, Cándida, me gustó tu casquete del año, o el que usaste. ¿Será que vos cómo decís que me queda a mí? Y tal cosa, te queda hermoso, Lucía, pero si lo hacemos un poquito más chico, porque vos sos más chiquita, llevarlo y todo. Esas cosas con Lucía. Lucía me dice, mira, ¿cómo me quedará tal cosa? Y así, mira, te digo más, voy a dejar que te cuente ella esa anécdota cuando la inviten. Fuimos a Montevideo, al Sodre, y ella, el día de la noche anterior no tenía el traje pronto, se lo monté encima el traje, y estábamos así, ¿no? Pero yo se lo, y una diosa, esa rubia, qué hermosa, pero viste esas cosas. Que te ayuda a crecer a vos, los ayuda a crecer a los demás también. Yo estaba feliz, ella estaba hermosa, ella fue hermosa, ¿entendés? Yo no iba a sobresalir solo yo, quería que ella también. Bueno, me alegro mucho entonces de esa historia. Me imagino que son la mayoría de los casos también igual, ¿no? Porque claro, creo que se presta a interpretar que muchas veces estas competencias pueden llevar a mal, pero cuando mientras sea creciendo uno y creciendo el otro, siempre bienvenido, me imagino. Claro, es como vos decís, depende de quién, del lado que venga la competencia, ¿no? Competencia siempre hay, sería una mentirosa si te dijera no, no hay, porque hay competencia, sí. Pero dejémosla para carnaval. El año vivamos candombe y dejémosla para el carnaval. Una cuestión de actitud. Claro, sí, para que esto siga, que siga sano dentro de todo, dejemos las cosas así. Cándida, lamentablemente estamos llegando al final ya, pero tengo una solicitud detrás de cámara que es importantísimo. Tenés que mandar un saludo especial, muy especial, a tu mamá. Te dejo la cámara totalmente para vos. ¿A cuál? Aquella, ella es tu cámara. Bueno, un saludo a esta persona que sin ella no sería nada posible, el legado no sería posible. Que esta persona hoy esté sentada acá no sería posible porque gracias a vos, mamá, estoy acá. Estoy acá y soy quien soy y sos la que me mantenés siempre firme, apuntalándome ahí detrás. Yo sé que si voy a un lugar
y estás vos ahí conmigo, tengo toda la fuerza del mundo. Y sin vos nada sería posible. Te amo mucho, mamá, y gracias por todo. Bueno, poco más que agregar, realmente agradecerte infinitamente por tomarte el tiempo de llegar acá, de charlar con nosotros, con los televidentes también. Sí, Cándida, mil gracias por todo, espectacular. Realmente. Gracias a ustedes porque, como siempre digo, me siento, cuando uno se siente cómodo, el artista se siente cómodo, viste que el tiempo pasa volando. Es verdad, bueno, me alegro mucho saber que te sentiste así entonces. Y bueno, digo yo, mis palabras, Cándida Medina, sinónimo de carnaval. Así que muchas gracias nuevamente, muchas gracias a Santo Tore y Casino. Muchas gracias a todos por hacer posible un nuevo programa de Tu Círculo. Nos estaremos viendo próximamente, seguro. Bueno, Cándida. Muchas gracias a todos. Que pasen muy, pero muy bien y nos vemos la semana que viene por las batallas de Cable en Santo Canal 5 a las 19:30, como todos los jueves. Un abrazo grande a todos, nos vemos y que pasen muy, pero muy bien. Chau, chau.